Pedro, quiero que sepas que me comprometí con Orlando. No quiero mortificarte, Lolita, ya te lo he dicho. No hay que confiar en los hombres. No, Emilia, yo no tengo derecho a dudar de él. Me quiere, estoy segura que me quiere. Bueno, hija, dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Gustavo va a tener que explicarme qué hacía esa mujer esperándolo. ¿Estás contenta en el trabajo? Uy, sí. No hay como ganar su lana y no tener que depender de nadie. El viernes hay un baile en el club. Me pidieron que fuera a trabajar para ayudar en el guardarropa. ¿Ibas a ir? ¡Claro que sí! ¿Qué le pasa? ¿Está llorando? No, doctor. No estoy ciego. ¿Le pasa algo? ¿Tiene algún problema? No, de veras. Bueno, no lo voy a obligar a que me lo diga. Pero sí quiero que sepa que me encantaría que fuéramos buenos amigos. Si el asunto estuviera en mis manos, con todo gusto. ¿Está dispuesta a ayudarnos? Naturalmente. Basta con que sea la voluntad de mi sobrina. Ya se lo he dicho a ella. No era necesario que usted se molestara. Lo único que yo deseo es que me dé su palabra de que nadie va a saber mi intervención en este asunto. Por supuesto, la tiene. Soy amiga de Leonor y de Salas de toda la vida. Y esto es una traición que solo por el cariño que le tengo a Silvia soy capaz de cometer. Tal vez le sirva de consuelo saber que ayuda a la justicia y al liberar de la cárcel a una inocente. No sé qué decirle. También me duele traicionar a los míos, pero todo sea por complacerlo y por el gran afecto que Silvia le tiene. Váyase a descansar. ¿Ya no me necesita, doctor? Por hoy no. Bueno, hasta mañana entonces. Que descanse. Yo también me voy. Ángeles, ¿pasó algo con María Dolores? No, no te entiendo. Cuando llegué la encontré llorando. Seguro para que la consolaras. ¿Por qué dices eso? Por nada, me lo imagino nada más. Pues, te lo imaginas mal. Si tú lo dices, ¿no se te ofrece nada más? No. Hasta mañana. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué lo permitió? Bueno, Leonorcita, yo soy el más sorprendido de todo. Vaya inmediatamente este periódico. Impida que mañana continúe esta entrevista. Hable con el dueño, con la reportera. Deles el dinero que pidan. Pero que no sigan manchando la memoria de mi hijo. Esto es el colmo. Esa maldita insulta a mi hijo, lo calumnia. Cálmese, Leonorcita. No se desespere. ¿Pero cómo quiere que no me altere después de leer todo lo que esa mujer dice de mi hijo? Vaya. ¡Camine! ¡Vaya ese periódico! ¡Haga algo! Está bien. Después yo le hablo. Ya, vaya, sí, vaya. Sí, pero sí, vaya, Leonorcita. De una vez. Sí, sí. Hay algo en lo que coincidimos. A usted y a mí nos interesa la felicidad de mi sobrina, ¿no es así? Quiero que Silvia sea tan feliz como se merece. Ojalá no resulte usted un ingrato. No comprendo a qué se refiere. Ahí viene Silvia. Cambiemos de tema. No me perdonaría que descubriera su secreto. ¿Ya estás convencida de que Gustavo va a ser discreto con todo esto, tía? Espero que sepa hacerle honor a su palabra de caballero. De eso puede estar usted segura. Voy a tratar por todos los medios de conseguir esas pruebas. ¿Qué te pasa? Ay, si estás harta de mí, dímelo de una vez, pero no me estés viendo la cara. Mira, Tony, odio las escenitas de celos. Ya te dije que Adrián es solo un amigo. Mira, no negué que te interesa. Bueno, si así fuera, ¿qué? Entre nosotros no hay ningún compromiso. Valeria, no estés jugando Estate conmigo. Estate quieto. Nos vemos otro día, ¿eh? Hoy estás insoportable. ¿Qué haces aquí? Quiero que me contestes ahora mismo si vas a casarte conmigo. Te dejo sano y salvo. Gracias, Silvia. Es temprano, ¿no quieres que vayamos a tomar algo? No, mañana tengo que presentar el informe y quiero darle una repasada.
Silvia, ojalá que tu tía consiga la copia de esos cheques. ¿Cuándo tendrías que presentarlos? La semana próxima, el día del juicio. Que Susana va a conseguirlo. Entonces creo que voy a merecer un premio. ¿Qué clase de premio? Vamos a salir a celebrar los dos solos. ¿O vas a negármelo? ¿No merezco ese premio? ¿O es pedirte mucho? No. Silvia, cuando tenga la copia de ese cheque en mi poder, lo celebraremos donde tú quieras. Hasta mañana. ¿Hasta mañana? ¿Hasta mañana? ¿No vas a contestarme? ¿Por qué no me has llamado? Pensaba hacerlo mañana. ¿Te vas a regresar al departamento conmigo? No. No, Pedro. Te he pedido que seas mi esposa. Voy a divorciarme. ¿Qué más quieres? Pedro, escúchame, mira, siéntate. Mira, quiero explicarte con calma. Elena, te quiero. Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti, hacer todo lo que quieras con tal de no perderte. Pedro, cuando te conocí yo te odiaba. Sobre todo porque mi mamá me obligó a ser tuya. Sin embargo, luego llegué a quererte. He reflexionado mucho, Pedro. Yo te quiero como a un padre. Pero no estoy enamorada de ti. Buenas tardes. Ojalá que los jueces lo lean para que te dejen libre. ¿Libre? ¿Será posible eso? Debes de tener fe. Estoy tan desconcertada. No puedo explicarme por qué esa mujer vino con Gustavo. ¿Por qué él no me dijo nada? ¿Por qué me lo ocultó? ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro, quiero que sepas que me comprometí con Orlando. O sea que... ¿que vas a casarte con él? Sí, Pedro. Orlando y yo vamos a casarnos. ¿Por qué me haces esto? Es tu venganza. Pedro, entiende. Yo quiero casarme con un hombre de mi edad. Ya te dije que a ti te quiero. Pero como a un padre, Pedro. Ay. Qué bueno que María Dolores pudo decir públicamente todo lo que le hizo Arturo. Y mañana va a continuar la entrevista. Todo mundo va a saber la verdad y no lo que ha contado esa señora Leonor de la Vega. ¿Gustavo ya vio esto? No, bueno, no sé, pero me imagino que sí. Está fuerte, ¿no? Está terrible. Habló con el dueño del periódico. No está en México. Pero hablé con el director. ¿Y qué le dijo? Dice que no puede impedir que mañana salga la entrevista otra vez.
Pero no le ofreció dinero. Claro que sí, Leonorcita, pero no quiso aceptarlo. No se preocupe, no le dé a esa entrevista más importancia de la que tiene. Le aseguro que de nada le va a valer a esa mujer lo que dijo. Va a quedarse en la cárcel muchos años. Quisiera estar tan segura como usted. Ya verá que tengo razón. Y entonces va a tener que tomarse conmigo otra botella de champán. No. Una no. ¿No? 1000 botellas alas. Está bien, está bien. ¿Y tú qué piensas? Siento que quiere hacerme daño. Algo estará tramando, algo. ¿Pero cómo qué? Pues, como arrebatarme el amor de Gustavo. Tengo miedo, Emilia. Tengo mucho miedo, estoy muy escamada. No va a pasar nada, Lolita. ¿Y si Gustavo me olvida? ¿Y si se enamora de otra mujer? Pedro no volverá. Mejor. No lo vas a creer, pero sentí lástima por él. También. Sin querer cumplí la venganza de mi madre. Le hice mucho daño. Quiero que nos vayamos de aquí. Yo también. Mañana mismo comienzo a buscar departamento. ¿No vas a arrepentirte de casarte conmigo? Nunca, Orlando. No vamos a tener mucho dinero, ¿eh? Yo también voy a trabajar. Amor. Lo más importante, que nos queremos. Te quiero, Elena.